30, 35 que se reúnen normalmente aquí y vengamos y escuchemos una reflexión, si esa es su fe, si eso es lo que todo Puerto Rico tenga que voltearse a decir, ahí está pasando algo. Ahí en esa escuela algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que ya los jóvenes no se ponen a fumar ni se ponen a meterse droga. ¿Qué está pasando ahí? Que ya no se están metiendo en el alcoholismo. ¿Qué está pasando ahí? Que se están sanando los enfermos. ¿Qué está? Dame decir una cosa, joven, si me está diciendo, ay, que no me vea. Pero si me ponen así, yo a mí me encanta ver películas. Y me dice, ¿cómo tú eres feliz, mano? Es una sola opción. A ver, yo no hago nada de lo que tú haces en la calle, ¿verdad? Para estar feliz. La única opción mía, luego yo todos los días, todas las noches, yo miro para el cielo y digo, Señor, gracias por todo lo que me da. Gracias, porque es increíble, en este caso lo digo por mí, es increíble pensar que una persona como yo soy un nivel de corazón. Y que actualmente, gracias a Dios, me han dado la bendición de vivir de lo que amo y lo que me encanta hacer. Y lo pongo siempre.